Sí, un juego complicado, creo que el equipo supo reaccionar muy bien y bueno, muy contento y muy agradecido con Dios primeramente y bueno, con toda esta linda afición que me ha respaldado desde mi llegada y bueno, esto me motiva más para poder seguir trabajando, seguir sacrificándome por los objetivos grupales y obviamente que sabiendo de que me sirve a mí también lo personal, creo que me siento muy contento, muy feliz. No era lo que queríamos ganar, pero creo que íbamos perdiendo y ya este resultado pues creo que no viene bien. No, que me siento muy contento, muy feliz, me siento muy, muy agradecido, te digo, y bueno, qué bien que cada vez que corea mi nombre logro tratar de hacer lo humanamente posible, lo que está entre mis posibilidades de poder aportar al equipo, de poder empujar al equipo para adelante y no, decirles de que me siento completamente agradecido y que mi cariño y mi respeto siempre van a ser recordados y van a ser guardados para ellos. Entonces, creo que ellos también para mí y bueno, es una linda conexión y eso es muy importante. Sí, partido complicado, sabemos de lo que de lo que es San Carlos, de lo que vino a proponer, pero igual nosotros tenemos un gran plantel, nosotros somos Saprissa y sea como sea, nosotros estamos obligados a sacar ese resultado en la cancha que sea, entonces va a ser un lindo juego que igual sin menospreciar a San Carlos, creo que es una gran institución, pero igual nosotros estamos en la obligación de ir por ese partido, de demostrar una vez más de que todos los que estamos acá en esta institución de lo que somos capaces y bueno, nos hemos visto en peores adversidades y creo que una es esta y vamos a lograr salir primero de ellos.